Bienvenidos, esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a tener un programa muy particular que va a mostrar una vez más cómo los médicos de los hospitales públicos avanzan en la solución de problemas que hacen a la vida cotidiana de miles y miles y miles de argentinos. En este caso, la palabra de los doctores Marcelo Rondina, Liliana Fuentes y Martín Garaycochea, responsables de la realización de una operación que va a permitir y que ya permite, de hecho, la disminución de la incidencia de la diabetes en determinados pacientes. Vamos a ver en detalle lo que ellos nos explican y, por supuesto, creo que esto debe enorgullecer no solo a la comunidad médica, sino también debería hacer sentir más obligados a los dirigentes políticos que tienen la responsabilidad de la salud pública en la provincia de Buenos Aires para dotar a los hospitales de todo aquello que necesitan, porque los médicos no están de paseo en el hospital, sino que por el contrario, estos profesionales que usted va a escuchar dedican su tiempo libre a realizar este tipo de operaciones. Operaciones que ya se llevan a cabo en otros países, pero que en Argentina estaban increíblemente postergadas. Y son los hospitales Evita Pueblo de Berazategui y el Hospital El Cruce, Néstor Carlos Kirchner, que llevan la responsabilidad de ponerlas en práctica. Vamos a la primera parte de este programa que, bueno, que le va a apasionar. Vamos a ello. Yo soy el doctor Marcelo Rondina, médico cirujano, integrante del equipo multidisciplinario que ha intervenido en la cirugía de los pacientes diabéticos. Formo parte de un equipo en el cual concluyen médicos clínicos, diabetólogos, psicólogos, y estamos en el estudio de los pacientes diabéticos tipo 2. Soy la doctora Susana Fuentes, diabetóloga del equipo interdisciplinario. Mi rol dentro del equipo es la selección de los pacientes con diabetes tipo 2 que serían candidatos para mejorar su enfermedad con esta cirugía. Yo soy Martín Garaycochea, soy el otro cirujano integrante del equipo. Equipo multidisciplinario, como ya dijo Marcelo Rondina, que realizamos la cirugía del bypass gástrico para los diabéticos tipo 2. Esta cirugía deriva de la cirugía bariátrica, tiene algunas diferencias técnicas con la bariátrica en cuanto al largo del asa y al tamaño de la capacidad gástrica que se deja, y se ha visto que tiene una función importante para la remisión de los pacientes diabéticos, tanto obesos, grado 2, o superobesos también, y en los obesos grado 1 también, que es donde lo estamos empleando en este momento. Grado 1 y grado 2 depende de la cantidad de kilos por metro cuadrado de superficie, según una tabla internacional que hay. Obesidad grado 1 son aquellos pacientes que tienen entre 30 y 35 kilos por metro cuadrado de superficie, grado 2 entre 35 y 40 kilos por metro cuadrado de superficie. La cirugía bariátrica está indicada a partir de los 35 kilos por metro cuadrado de superficie y nosotros estamos empleando una variante de la cirugía bariátrica que es justamente la cirugía metabólica para aquellos pacientes que tienen menos de 35 kilos por metro cuadrado de superficie, que son la mayor parte de los diabéticos. Susana. En el año 2007, en un consenso internacional formado mayoritariamente por médicos clínicos, se aceptó por primera vez este concepto innovador de incluir una técnica quirúrgica como tratamiento de la diabetes tipo 2, como una alternativa al tratamiento médico. Desde entonces se vienen haciendo diversos trabajos, diversas series de estudios, donde ha quedado documentado la efectividad de la cirugía con respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2. Aún, de todas maneras, aún faltan muchísimos trabajos a futuro para poder certificar el efecto de la cirugía. Lo que nosotros queríamos aclarar es que esta es una cirugía que no es para todos los pacientes diabéticos, no queremos generar falsas expectativas, sino que es para un determinado grupo de pacientes, de aquellos pacientes que sufren el tipo 2 de diabetes, que son la mayoría, el 90% de los diabéticos. Y aún así, dentro de este grupo de pacientes, no todos los pacientes están en condiciones de ser intervenidos quirúrgicamente. Somos muy entusiastas, pero somos muy cautos,
y creemos que fundamentalmente esto depende de la buena selección del paciente para tener éxito posterior. Nosotros hemos intervenido a los 10 primeros pacientes del país y realmente lo que hemos obtenido fueron resultados muy alentadores, pero queremos llevar claridad a la población, sobre todo a los pacientes diabéticos, para que sepan que depende exclusivamente de una selección muy importante preoperatoria. Con respecto a la historia de la remisión de la diabetes, durante la época de la úlcera gástrica en el año 55, ya había gente que escribía sobre el hecho de que pacientes a los que se le hacía una gastrectomía por una úlcera gástrica remitían la diabetes en el posoperatorio inmediato. Este hecho quedó colgado en la historia y no se analizó, se vio después en forma retrospectiva, con los nuevos estudios que se vieron en los últimos 20 años, se empezó a hacer bypass gástrico para pacientes obesos, se veía que independiente del grado de obesidad que tenían, o sea, del peso que tenían, el paciente remitía su diabetes antes de perder peso. Se empezó a estudiar y se encontró que había causas hormonales, después se encontraron otras más, pero causas hormonales de unas hormonas que se sintetizan en el intestino, que eran los que lograban la remisión de la diabetes. En el año 2004, en Brasil, Ricardo Cohen empezó a ver qué largo de intestino había que dejar o había que cortar para este tipo de cirugía y ahí determinó cuál era la técnica precisa para el bypass con una idea metabólica. Lo que sí tenemos que definir es que cirugía bariátrica es la cirugía que se hace sobre el tubo digestivo cuando uno busca el descenso sostenido de peso. Y cirugía metabólica es la cirugía que se hace también sobre el tubo digestivo con idea de remitir la diabetes. Si bien las cirugías son iguales, yo le puedo indicar también la misma cirugía a un enfermo que tiene una hemorragia digestiva baja o que tiene divertículos de colon, pero no quiere decir que porque le haga la misma cirugía tienen la misma enfermedad. Tienen enfermedades diferentes. Nosotros estamos usando una herramienta terapéutica que es una cirugía, que es un bypass gástrico, pero lo estamos aplicando a otro tipo de pacientes, estamos viendo otro tipo de parámetros. No nos interesa tanto el índice de masa corporal, sino el estado metabólico del paciente. No buscamos que pierdan peso, es una búsqueda secundaria la de pérdida de peso, la que lleguen al normopeso, porque el paciente con normopeso diabético se maneja mucho mejor. Sí buscamos que remita la enfermedad y que entre en un estado metabólico que le permita vivir sin las complicaciones de la diabetes. Para seleccionar los pacientes con diabetes, utilizamos criterios muy estrictos que tienen que ver con la función de pancreática, de reserva pancreática de los pacientes. Hay puntos que consideramos muy importantes que tienen que ver con los años de evolución de la enfermedad, el tipo, certificar que realmente se trate de una diabetes tipo 2 y no de un diabético tipo 1 de edad de debut en la edad adulta, sino un diabético tipo 2, y que como le decía, que tenga todavía reserva beta funcional. Esto se mide, digamos, el objetivo de medir la reserva es para garantizar o poder tener una mayor expectativa de que la enfermedad va a remitir después de la cirugía de bypass gástrico. La cirugía tiene características muy similares a la cirugía de la obesidad mórbida, la cirugía bariátrica. Como bien lo explicó recién el doctor Gary Cochea, el fundamento es el mismo, cambian algunas condiciones técnicas en cuanto a las medidas que se toman para la cirugía. Lo que nosotros queremos dejar en claro es no hablamos nunca de cura a través de la cirugía. Lo que nosotros decimos es que sí logramos remisión y logramos mejoría. ¿Qué significa eso? Es mejorar la calidad de vida del enfermo, fundamentalmente. La cirugía metabólica es una consecuencia de la cirugía bariátrica, es consecuencia de acuerdo a los resultados, porque se vio en la evolución del paciente obeso mórbido que al descender de peso corregía sus valores en cuanto a su glucemia. Pero no se puede explicar exclusivamente por el descenso de peso, porque los pacientes operados se retiran en su mayoría de su internación sanatorial sin tomar medicación. O sea, que hasta ese momento el paciente no ha descendido de peso y sin embargo, a través de la cirugía se produce un nuevo mecanismo funcional del tubo digestivo que genera
que ese paciente responda de una manera distinta a su enfermedad. Se va a su casa sin medicación, con el mismo peso pero sin medicación. Evidentemente la explicación del descenso de peso no alcanza para dar un razonamiento lógico a la normalidad de su glucemia. Antiguo Galpón Sanitarios, agua, gas, desagües, amoblamientos, calefacción, caños, accesorios, repuestos, calderas, pisos radiantes, radiadores, toalleros, cálculos de calorías, replanteo en obras, estufas, tiro balanceados, paneles radiantes, salamandras, climatizadores, equipos filtrantes para piscinas y jacuzzi, bañeras, hidromasajes, presurizadores domiciliarios y consorcios, equipos antizarro, ablandadores de agua, todos los filtros, perforaciones, bombas sumergibles y centrífugas. Termotanque solar, 4.400 pesos. Además, soluciones para calefacción y agua caliente sin gas. Calderas, termotanques y climatizadores eléctricos. Tanque para agua, 500 litros, 480 pesos. Bomba elevadora periférica, 359 pesos. Caño PVC, 110, 69 pesos. Bifería Arizona, ducha, bidet y lavatorio, 999 pesos. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Todas las tarjetas, descuentos especiales por acopio de obra. Atención de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19. Sábados de 8 a 13 en Avenida 14, 3318 al 24. Berazategui, teléfono 416-9491-9568. Y además estamos en Soluciones Plátanos, Avenida Kirchner, esquina 48, Plátanos. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. El viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente. Personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99. Teléfono 4209-6951 o 4208-4113. LIH es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el mercado, fabricando indumentaria de trabajo a prueba de frío e impermeable, botas de frío, alpargatas y ropa deportiva. Nacida en el año 1978, la empresa funciona bajo el nombre de Gabriel Mario Leiter. A lo largo de 20 años, la firma provee de indumentaria de trabajo a grandes empresas de pesca, minería e industria en general. En el año 1998, la empresa patenta la marca FAS, Frío, Agua, Seguridad, y se transforma y expande a una sociedad anónima tomando el nombre definitivo de LIH. No solo nos desenvolvemos en el ámbito industrial con nuestras prendas, sino que también proveemos a las marcas más importantes de ropa deportiva. Puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar.
A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Continuamos en Enfoque Médico. Esta operación, que es similar al bypass gástrico, permite estabilizar la cantidad de insulina en los pacientes. Y esto lo explican bien ellos, así que continuamos con el testimonio de los profesionales. Bueno, nosotros llegamos a la cirugía metabólica porque después del cónclave que se hizo en Italia con los 50 especialistas de las entidades médicas más importantes, que se llegó a la definición de que la cirugía tenía algún rol en el tratamiento de la diabetes, en el año 2008, en Barcelona, escuchamos a los brasileros hablar de cirugía metabólica, de la cirugía que se estaba empezando a aplicar en Brasil para el tratamiento de los diabéticos. En el año 2009 fuimos a Brasil a buscar al referente, sería el referente mundial de esto, que es el doctor Ricardo Cohen, lo invitamos a venir a Argentina, operamos un paciente acá en Argentina. Fuimos a Brasil varias veces, la doctora fue la única invitada argentina en Brasil para hablar sobre el tema de selección de pacientes y comenzamos a hacer cirugía metabólica. El primer paciente lo hicimos en un hospital vecino, en el Hospital del Cruce, y después el resto de los pacientes, por un apoyo importante de la dirección del Hospital de Berazategui y sumado al hecho de que yo soy el jefe de servicio de cirugía de acá, se empezaron a hacer acá. ¿Cómo empezamos? Por una suma de voluntades. Primero, la confianza de la dirección. Segundo, la disposición del servicio. Tercero, que la totalidad de los integrantes del grupo no cobró ningún tipo de honorario. Y cuarto, el laboratorio que a nosotros nos provee el material de sutura para la cirugía bariátrica nos pidió que le hiciéramos una evaluación de producto de una sutura nueva que ya estaba validada por el ANMAT, a ver qué nos parecía, y con esta sutura comenzamos a hacer la cirugía metabólica acá en Berazategui. Pero la razón básica es que nos abrieron las puertas y nos dieron toda la confianza como para poder hacerla. Significa mucho. Nosotros estamos muy agradecidos sinceramente al Hospital Público, porque nos ha brindado, nos abrió las puertas y nos brindó todo el apoyo logístico para poder llevar a cabo esto. Las intenciones nuestras pueden ser muy buenas, pero si no tenemos el lugar pragmático para llevarlas a cabo, no sirven de nada. El hospital realmente nos ha dado todo, absolutamente todo el apoyo. El mensaje es que esta cirugía, que es, digamos, de la que estamos hablando, es una herramienta para aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que no logran controlar su enfermedad a través de la medicación habitual, sea insulina o medicación por vía oral, ¿sí? Esta cirugía está destinada a ese subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2 con mal control de su enfermedad y, digamos, hacia ellos apuntamos. Hoy estaba viendo con la gente que está haciendo la página de internet nuestra, tenemos 3.200 consultas en las últimas 3 semanas, 3.200 entradas en la página. Se accede por una cuestión de inquietud y básicamente la inquietud del paciente, que lo charla en primer lugar con su diabetólogo, que es su médico de cabecera. Depende de la postura del diabetólogo con respecto a la cirugía, es el consejo que va a tener el paciente. La segunda consulta habitualmente se hace con un cirujano y nosotros mandamos a los pacientes a que primero consulten con todo el equipo interdisciplinario para ver si están en condiciones de operarse. ¿Cómo se realiza esta consulta? Básicamente por el consejo del médico de cabecera, básicamente por el diabetólogo. Le dice si sí o si no y el paciente en ocasiones, a pesar de que por ahí le digan que no, consulta igual y busca igual la solución a su tema, porque su tema es un tema práctico. Hoy tuvimos la consulta de una señora que tiene 6 aplicaciones de insulina por día, 200 unidades, y cada vez que usa la jeringa se siente enferma, y cada vez que sale de vacaciones sale con la valija en una mano y con la heladera en la otra. Y el pedido fue que
que quería dejar de aplicarse insulina. Este fue el motivo de la consulta. Bueno, actualmente lo que se acepta es una edad de corte entre los 18 y 65 años aproximadamente. Eso es lo que estamos teniendo en cuenta. Mire, nosotros habitualmente vamos por... Nos preguntaba recién por qué el hospital público. Nosotros vamos habitualmente por los médicos, vamos por los científicos, vamos por lo que nos interesa. Después nos empezamos a preguntar el resto de las cosas. Primero nos preguntamos quién sabía cirugía metabólica en el mundo y lo fuimos a ver. Después vimos acá dentro del país quiénes podían conformar el equipo multidisciplinario, los convocamos y después pusimos en funcionamiento todo un sistema que tiene resultados positivos, porque de los pacientes que operamos nosotros, el 70% tenían insulina antes de la cirugía y hoy están todos sin insulina. Si el día de mañana hay alguna entidad pública que vaya a financiar esto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que es algo bueno, que sirve y que la financiación, por lo menos para nosotros en medicina, la financiación es algo absolutamente secundario. Nosotros vamos por lo médico. Después veremos quién nos financia, cómo se financia, si se paga en forma privada, si lo financia el hospital público, si entran en el juego los prepagos y los sistemas sindicales de cobertura de salud o no. Pero ya hemos tenido la experiencia con cirugía bariátrica, que ha sido una experiencia bastante dura en cuanto a la posibilidad de lograr que a los pacientes le autoricen o no la cirugía. Hay algunas coberturas de salud que lo hacen en forma más sencilla que otros. Hay otros que todavía están mandando a los pacientes a que hagan 2 años de tratamiento y que vengan con certificado de nutricionista para ver si le indican o no la cirugía. Entonces, nosotros le podemos contestar lo médico. El aspecto financiero y lo que vaya a pasar con las coberturas de los gastos de todo esto, la verdad, no lo sabemos. Doctora, vamos llegando al final del programa. ¿Usted qué quisiera agregar? Que no le hayamos preguntado y que usted cree que es conveniente que el paciente, o el futuro, o el posible paciente sepa. Bueno, que es importante que contamos con una herramienta adicional al tratamiento médico, que no perdamos de vista que la diabetes tipo 2 es una enfermedad de tratamiento clínico a la fecha, que esta es solamente una alternativa más para pacientes que son cuidadosamente seleccionados por este equipo multidisciplinario. Y que somos, como decía el doctor Rondina, tenemos mucha expectativa en el futuro, pero somos muy cautos porque los resultados que tenemos todavía son a corto plazo. Esperamos poder sostenerlos con el tiempo, continuar con esta línea de trabajo y poder seguir seleccionando pacientes y sumando pacientes a nuestra casuística. Doctor Rondino. No, rubricar lo que dijeron mis colegas recién, decirle a la gente que esta no es una enfermedad de consulta quirúrgica, el paciente tiene que hablarlo con su médico clínico o con su médico diabetólogo, y él va a ser el indicado de derivarlo donde corresponda, o en todo caso de creer que puede entrar dentro de este grupo tratable quirúrgicamente, derivarlo él al cirujano. Pero el paciente diabético va a seguir tratado y va a seguir medicado por su médico. Doctor Ricochea. Lo que nosotros vemos acá en Argentina no es lo que estamos viendo en Brasil. Brasil está más adelantado que nosotros. Allá diabetólogos y cirujanos conforman equipos de tratamiento multidisciplinario. Acá lo que hemos visto hasta ahora es que un buen número de diabetólogos todavía se niega a la posibilidad quirúrgica. Nosotros no pretendemos que esto sea un cambio de paradigma y que la diabetes se trate hoy exclusivamente por cirugía. Pensamos que el cambio de paradigma es que una enfermedad que ha sido históricamente de manejo clínico, pura y exclusivamente clínico, hoy tenga otra alternativa de tratamiento como la cirugía que tiene buenos resultados. En muy pocos casos, pero lo tiene. Muy bien. Gracias. Creo que no se dijo en ningún momento que la cirugía es una cirugía mínimamente invasiva, es una cirugía por vía laparoscópica, y que la morbimortalidad de la cirugía es baja, se asemeja a una colecistectomía por vía laparoscópica. Lo que se logra estabilizar son los niveles de glucosa, no los niveles de insulina. Es un error, les pido que me disculpen, es un problema mío, no es un problema de los médicos. Creo que la entrevista con los doctores Marcelo Rondina, Liliana Fuentes y Martín Garaycochea es riquísima, así que no voy a hablar más yo, van a hablar ellos. Nos encontramos para el cierre.
Muy bien, ha sido esto una nueva edición de Enfoque Médico que usted puede volver a ver en www.productoraras.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Este programa es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana próxima.